me gustaría partir con algo bastante general para que vamos un poco ir rompiendo el hielo. Y quisiéramos partir un poco porque vimos acá un ejemplo donde hicimos un primer paso para lo que es en realidad la astronomía, que es el estudio del universo. O sea, estuvimos hablando efectivamente de la distancia Tierra-Luna, que es uno de los primeros objetos que nosotros podemos tener, las primeras experiencias que tenemos ante el cielo estrellado, es este objeto que es nuestro satélite natural y que está bastante cerca. Sin embargo, hay muchos más. Y me gustaría saber, ¿cuál es el lugar del universo que a ti te gustaría un día despertar y poder tener la oportunidad de mirarlo y poderlo ver en detalle? La verdad es que no me gustaría dejarme mucho, ¿no? Creo que sería feliz si puedo viajar y poder dar un par de vueltas en torno a la Tierra, estar en la estación espacial, en la estación espacial, y poder ver nuestro planeta, el azul de nuestro planeta, desde fuera de la atmósfera. Ese sería el viaje que yo me apunto de inmediato. ¿Dónde está la lista para apuntarme? ¿Qué fue lo que te hizo querer ser astrónomo? Bueno, la verdad es que siempre me llamó la atención el cielo. Siempre cuento, veraneaba con mi papá en un lugar donde era muy oscuro. Pero nosotros también íbamos a donde unas familiares, ¿no?, tías, abuelas, en el campo cerca de ahí. Y salíamos en las noches a caminar. Cuando estaba la luna llena, había luz y podíamos salir y caminar y mirar el cielo, que la luz de la luna es tan brillante, ¿eh? Algo que en las ciudades hemos perdido por toda la contaminación. Era muy entretenido. Y cuando no había luna y el cielo estaba mucho más oscuro, salíamos con mis hermanos a ver las luciérnagas. ¿Quién ha visto luciérnagas? ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! ¿No es un espectáculo fantástico? Sí. Una estrella muy gordita resulta que vive mucho menos que el Sol. Vive en términos astronómicos prácticamente nada. 1 millón de años. En 1 millón de años nosotros acá, nuestro Sol, lleva iluminándonos junto con la Tierra 4.500 millones de años. Y esa estrella entonces funciona por 1 millón de años. Y cuando entra en este proceso, ya en el cual la estrella deja de producir la suficiente energía para contrarrestar la fuerza de gravedad, viene un colapso y esto en pocos primeros días, minutos y después segundos, toda la materia de la estrella se transforma en un agujero negro. Entonces es un proceso catastrófico, es como una implosión que dura muy poco desde el momento en que se inicia.